A continuar entonces y ahora entramos a la muerte de Sara la muerte de Sara y la elección de esposa para Isaac eh, nosotros sabemos y la escritura lo señala con precisión que los días de nuestra vida están contados por él el Señor colocó en, para nosotros un tiempo de vida un tiempo perfecto que no se cuenta a la luz de nuestras circunstancias, porque a nosotros no nos lleva una enfermedad, a nosotros no nos lleva un accidente, a nosotros no nos lleva un decaimiento personal, a nosotros no nos llevan las circunstancias, sino que más bien, como dice la palabra, el Señor anhela la muerte de sus santos. El Señor eh, tiene claro nuestros días y por lo tanto nosotros descansamos en sus tiempos. Y ahora vamos a enfrentar la muerte de Sara y la próxima semana, que es nuestra última clase, enfrentaremos la partida también de Abraham. Pero Abraham había aprendido y ya nosotros simplemente, como lo hacemos cada semana, hacemos un recuento de lo que Abraham había aprendido desde el principio. Abraham había obedecido el llamado de Dios y estaba donde debía estar. Abraham había entendido que su obediencia va sujeta a la presencia activa del Señor. Abraham había aprendido que la obediencia precede a la bendición. Abraham había aprendido que la fuente de toda su seguridad es el Señor. Abraham había afirmado en la práctica que los suyos tienen valor. Abraham había desarrollado un testimonio al dar a conocer públicamente su obediencia, su integridad y su filiación con el Señor. Abraham había aprendido que el Señor es sensible y atento a sus más íntimos pensamientos y sentimientos. Abraham había aprendido que el Señor está dispuesto a clarificarle cualquier duda, siempre y cuando Él se mantenga con una actitud obediente y dependiente. Abraham había aprendido que darle al Señor la gloria debida a su nombre es esencial. Nuestro deber es adorarle y esperar en la obra completa del Señor a nuestro favor. Y Abraham en su vida larga ha seguido aprendiendo. Abraham había aprendido que no se puede suplir con ayuda humana el cumplimiento de sus promesas porque un sustituto produce pobreza y no riqueza, tristeza y no gozo. Abraham había aprendido que uno debe recibir con humildad la disciplina de Dios y debe buscar con esa misma humildad y sometimiento el orden establecido por el Señor. Abraham aprendió que el cumplimiento de las promesas no depende de sus circunstancias y que el tiempo está únicamente en las manos del Señor. Abraham aprendió que el Señor llama las cosas que no son como si fueran y que nosotros debemos honrar su carácter en fe y en esperanza. Abraham había aprendido que Sara tenía que estar en la misma pista con él ya que ambos eran receptores de la promesa. Abraham aprendió que las bendiciones recibidas no lo hacen señor, sino siervo de los demás. Abraham aprendió que la gracia derramada sobre él le obliga a interceder también por los demás. Abraham aprendió que el Señor no tendrá por inocente al culpable, pero que su gracia y su compasión es sin medida. Abraham aprendió que el Señor no hace acepción de personas y que si y que si uno se suelta del Señor, simplemente será un humano más digno merecedor de las consecuencias de sus malos actos y eh, en, la clase, en la clase pasada cuando nosotros vimos las grandes pruebas de abraham abraham había aprendido que el señor es siempre soberano fiel puntual y que siempre cumple sus promesas abraham eh, perdón isaac nació en el momento en que el señor lo había previsto ni antes ni después Abraham aprendió que toda decisión difícil en la vida no puede tomarse solo por presión, sino buscando y esperando la voluntad de Dios. Cuando Sara empezó a reclamar que entregue a Ismael o que echa a Ismael, fue el Señor el que le habló y le dio las directrices acerca de lo que él tenía que hacer. No fue la presión de Sara, fue la voluntad de Dios. Abraham también aprendió que el Señor no hace... Acepción de personas al verlo encargarse personalmente de Ismael, a pesar de que no era el hijo de la promesa. Y yo quiero que ustedes perciban esta realidad, porque cuando eh, Abraham tiene que despedir a, a, a Agar y a su hijo Ismael, el Señor se encarga de este muchacho, que este muchacho podríamos llamarlo un hijo de desobediencia, pero con todo, el Señor le dice: No te preocupes de este muchacho. Me encargo yo y él también va a recibir bendición de mi parte y yo también me voy a ver honrado en su vida. Esto es algo en donde nuevamente la compasión y la misericordia del Señor se muestra de manera latente. Abraham había aprendido que aún en nuestro obrar secular debemos ser capaces de levantar un altar al Señor en el mismo centro de nuestras actividades. Reconociendo públicamente que es a él a quien servimos y honramos, recordemos ese momento en donde Abimelec le reclama a él las fuentes de aguas y este pacto de, que tenía que ver con relaciones laborales. Lo que hizo Abraham inmediatamente es establecer un altar, un altar que no solamente mostraba la, la, el obrar espiritual de Dios sobre su vida, sino también el obrar de Dios secular sobre su vida. En donde él estaba organizando también su propio trabajo. Abraham también había aprendido que el Señor probaría su carácter, su fidelidad y su confianza en él. No es, es, es importante reconocer que cuando el Señor eh, le da la prueba de Isaac, el Señor dice claramente que era para probarle. Abraham había aprendido que el Señor no espera probarnos solo emocionalmente, en una respuesta rápida y pasional. A veces decimos, ¿por qué el Señor me tiene en esta prueba? Y acordémonos que cuando el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, lo manda a varios días de camino, lo manda a preparar toda una, 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 una visita larga en donde él tenía que recorrer un largo territorio. Ese proceso son los procesos de Dios. En los cuales el Señor va probando mi carácter. A veces nosotros queremos que el Señor nos pruebe en un retiro, en un segundo, en una emoción, en una lágrima, pero el Señor tiene que probar nuestro corazón porque nuestro, nuestro corazón es engañoso y perverso. Y nosotros mismos tenemos que darnos cuenta de la naturaleza de nuestro corazón a través de nuestros actos y en la medida en que esos actos van reconociendo la gloria del Señor. Abraham había aprendido que el Señor proveerá. Es una afirmación de confianza en un Dios que es, que ha sido y será siempre bueno. O sea, que es, ha sido y será siempre bueno. El Señor proveerá no era algo que Abraham soñaba. Era algo que Abraham había visto en su vida a lo largo de los días. Y cuando se lo dijo a Isaac, no le estaba mintiendo. El Señor proveerá. El Señor dirá lo que hay que hacer. El Señor proveerá de sus propios recursos. Y lo precioso de la clase pasada, en esta séptima prueba que Abraham enfrenta, esta prueba grande en su vida, Abraham aprendió a temer al Señor. 40 años después de que Él sale de eh, su tierra y de su parentela, el Señor puede decirle... Ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Ahora sé que temes a Dios. Qué bendición el poder llegar al final de una prueba con la aprobación del Señor. Y en este caminar, Abraham simplemente actúa de una manera tan obediente, tan clara, tan evidente, sin medias vueltas, sin medios giros. Él había aprendido a reconocer al Señor de una manera absoluta y el Señor lo reafirma 40 años después. Ahora sé que temes a Dios. Lo que el Señor le había provisto no se había convertido en un ídolo. El Señor lo dio, el Señor lo puede quitarse al nombre del Señor bendito. Él había aprendido a confiar en el Señor, no a confiar en las cosas del Señor. Él había aprendido que la persona de Dios es la fuente de su seguridad, no las cosas que Dios puede proveerle. Él no se abrazó a nadie, él tuvo que soltar a Ismael. ¿Ustedes recuerdan? Esa es la sexta prueba. A veces nosotros no vemos esa prueba. Pero dice que Abraham se llenó de angustia. Eso es lo que dice el pasaje. Porque él tenía que soltar a este hijo que también le era amado. Y el Señor tuvo que mostrarle su voluntad porque fue Sara la que inició esa prueba. Pero el Señor le dijo, escucha a Sara porque yo tengo a este muchacho en mis manos. Y así fue como Abraham lo despidió. Despidió a este muchacho que seguramente representaba también un gran cariño para este hombre. Y lo mismo sucede con Isaac. O sea, imagínense ustedes, esta prueba: ¡Wow! Me tuve que deshacer de Ismael. Pero claro, el hijo de la promesa del Señor: este, este hijo no me lo va a quitar nadie. Pero no, inmediatamente el Señor lo llama nuevamente y le dice: Entrégame tu hijo, tu único. Ahora sí, porque estaba el otro. Pero el otro ya no estaba, el otro desaparece de la historia y ahora es tu hijo, tu único. Pero él había aprendido que su confianza es el Señor, no las cosas del Señor. Las cosas del Señor van y vienen, pero el Señor permanece para siempre. Y eso es lo que él había aprendido. Por eso es que ahora vamos a ir del capítulo eh, 22-20. En adelante, hasta el 25.10, es donde acaba la historia de Abraham y empieza la historia de Isaac. Entonces, eh, vamos a ver estos eventos finales. Hoy día vamos a entrar en dos de estos grandes eventos y la próxima semana vamos a ver la muerte de Abraham y vamos a hacer un gran resumen de aquello que fue su vida. Lo primero con que nosotros nos encontramos es que Sara cumple su tiempo. Sara cumple su tiempo. Siempre a mí me sorprende, hermanos, si nosotros leemos los primeros dos versículos o el primer versículo de, del capítulo 23, a nosotros siempre nos va a llamar la atención la forma en que la escritura toma la partida de los santos. A veces nosotros quisiéramos que sean más dramáticos, que sea... Que sea más emotivo, que sea más llorado, que sea eh, más lacrimógeno. Pero el pasaje nos dice: el, el 23.1, y, y vivió Sara 127 años, estos fueron los años de la vida de Sara. O sea, nuevamente, ustedes, Sara vivió 127 años, estos fueron los años que Sara vivió. Suena como a poético. Pero lo que hace es reafirmar una vida completa. Sara vivió 127 años, 127 años Sara vivió. Es como un superlativo, es una vida completa. Fueron los años que el Señor le regaló. Y son solamente, y se dice solamente en un versículo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 palabras. 15 palabras para decirnos algo que para nosotros es muy significativo, pero que dentro del orden de Dios forma parte, forma parte de la vida. Ahora, pero antes de llegar a este, a este caso, hay, hay un asunto anterior que está en el 22, 20 al 24. La primera parte de esta sección nos informa que Abraham se entera que su familia también se había extendido a través de su hermano Nacor. Dice el verso 20, y aconteció después de estas cosas que le dieron noticia a Abraham, diciendo, he aquí que Milca también le ha dado a luz hijos a tu hermano Nacor, U su primogénito, bus su hermano, y que Muel, padre de Aram, que Sed, Jaso, Pildas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel engendró, ¿a quién? A Rebeca. O sea, aquí nosotros tenemos... Eh, parte de un adelanto de la historia en darnos a conocer a través de, de esta breve genealogía anterior a quien sería la esposa, la esposa de Isaac. Por eso es que nosotros decimos que el punto importante de esta noticia es la existencia de una joven a la que llamaron Rebeca. Ella es hija de Betuel, por lo tanto es sobrina nieta de Abraham. Y todavía aquí no aparece otro personaje también que va a ser importante en el futuro, que es Labán, que es hermano de Rebeca. ¿Qué significa Rebeca? El nombre Rebeca se puede traducir literalmente como amarrada. O sea, lo, en todos los, los libros de los estudiosos que he leído, siempre, o sea, ¿qué, qué, a ver, qué bonito, debe, ¿qué, qué significado tendrá Rebeca, ¿no es cierto? Porque todos los nombres son como bonitos, princesa y no sé qué y no sé cuánto, y, y es como amarrada, y es como amarrar, eh, amarrar el vacuno, amarrar la, la vaca, es un nudo, un nudo para amarrar. Pero los estudiosos dicen que en realidad... Eh, la intención poética del nombre de Rebeca es segura. Es como cuando un animal es amarrado y queda asegurado. Entonces el, el nombre de Rebeca es segura o confiada. Eh, en, en, esa es la intención de, de este nombre, de este personaje que va a ser importante en la historia, en el futuro. Pero volvamos a la muerte de Sara. La muerte de Sara es descrita muy brevemente. El verso 2 nos dice: eh, Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. O sea, eh, simplemente hace, hace mención del de proceso de duelo tal como era conocido. En ese tiempo, Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Algunos se han preguntado si Abraham estaba en otra parte y él fue a hacerle duelo. Lo que se está mostrando es básicamente la intención eh, particular de realizar un duelo, de expresarse de una manera en un lugar determinado, eh, pasando un tiempo reconociendo la vida de, de quien fue su esposa por tan largo tiempo. Sin embargo, si nosotros vemos del verso 3 hasta el verso 20, eh, lo que ocupa la mayor parte del texto o el texto dedica mucho espacio a las negociaciones para la compra del terreno en donde será enterrada Sara. Hasta este momento el patriarca Abraham no poseía tierra alguna en Canaán. O sea, no poseía él tierra alguna en Canaán y por lo tanto era importante que él pudiera un, encontrar un lugar de su propiedad en donde su familia pudiera ser enterrada. Y eh, más que enterrada era encontrar una cueva en donde se, fuera, se vaya poniendo la sepultura de la familia en la medida en que van partiendo. De acuerdo a la costumbre, las personas eran enterradas en un lugar y si había un patriarcado, la familia iba ocupando los espacios y en la medida en que los huesos se iban acomodando, los huesos se acomodaban y se ponían al fondo de la cueva, dando el espacio principal. A la persona que iba muriendo. Esa era la, la costumbre de ese tiempo. Por eso es que Abraham escoge la cueva de Macpela, la cueva de Macpela que le pertenecía a los hititas, los hijos de Jet. Abraham no quería solo un pedazo de tierra, sino una tumba cavada que sirva a su familia por generaciones. Esa esa era, esa era la intención. Él necesitaba un lugar que sea de su, de su propiedad. Ahora, eh, miren ustedes lo que dice el comentario. ¿Por qué es que nosotros encontramos una, una, un detalle tan largo de la compra de un pedazo de tierra? La insistencia de Abraham era consecuencia de que estaba negociando para el largo plazo. Si hubiera estado dispuesto a aceptar la tierra como donación, la tierra pudiera haber sido reclamada por las generaciones futuras o en tiempos difíciles. Por el contrario, Abraham la quiere en posesión, la quería para siempre. Y esa es la discusión que surge en este caso. Ahora, yo quiero que me acompañen simplemente a leer el capítulo 23 los versos del 3 al 6, para ver el, el, el tono de esta negociación. Capítulo 23, del 3 al 6. Después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Jet diciendo, extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para que pueda sepultar a mi difunta de delante de mí. Y los hijos de Geth respondieron a Abraham diciéndole: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que sepultes a tu difunta. Ahora, yo quisiera simplemente marcar un detalle con respecto a una realidad que Abraham, aunque la presenta de esta manera, es una realidad que en la Biblia aparece para todo el pueblo de Dios. Y es la realidad de las palabras que él expresa en el verso 4. En el verso 4, él se presenta como extranjero y peregrino soy entre vosotros. Y yo no sé si... De alguna manera, nosotros entendemos que esa es nuestra condición en esta tierra. Nosotros también somos extranjeros y peregrinos. ¿Cuál es esta distinción de extranjeros y peregrinos? La condición es que yo no formo parte de esta nación, yo soy extranjero, esta no es mi raza, este no es mi pueblo. Pero no solamente eso, porque yo puedo ser extranjero y puedo ser un residente, ¿verdad? Yo no soy dominicano, pero yo soy residente en tierra dominicana. Por lo tanto, he decidido asentarme aquí. Sin embargo, eh, las dos palabras son claves para entender nuestra condición en esta tierra. Yo soy extranjero, por lo tanto, yo considero que mi nacionalidad esté en los cielos, tal como lo dice la escritura. Pero al mismo tiempo yo soy peregrino, yo estoy peregrinando, yo estoy de paso, yo no me quiero quedar aquí, yo no estoy asentando mis reales aquí, yo no quiero echar raíces en este lugar, yo estoy de paso. Y en esa condición de estar de paso... Yo tengo que entender entonces cómo me manejo en este lugar. Cuando nosotros vamos de viaje de turismo a algún lugar, nosotros averiguamos qué cómo es el clima en el momento en que vamos a viajar y llevamos una maleta y nuestras esposas llevan cuatro, pero eso no importa. Eso no va para la ilustración. Nosotros llevamos una maleta y en la maleta llevamos dos pantalones, ¿no es cierto? Una zapatilla, cuatro poleras, ¿no es cierto? Y algo más. Un gorrito y el olente de sol para el lugar en donde nosotros vamos. ¿Por qué? Porque estamos de paso, porque estamos de paso. Y esa es una condición mental que tiene que estar en nuestra alma con respecto a nuestra vida en esta tierra. Abraham, por promesa de Dios, era dueño de todas las cosas, porque eso es lo que el Señor le había, le había, le había prometido, o sea, el Señor se lo había clarificado una y otra vez de una manera muy clara. Pero la actitud de Abraham era la actitud espiritual de un hombre que entiende su temporalidad, pero al mismo tiempo que entiende, como lo decía nuestro Señor, mi reino no es de este mundo. Y esa es una actitud, porque nosotros siempre nos vamos a topar con lo que los hititas le decían a Abraham. Miren lo que le decían en el verso 6. Óyenos, Señor nuestro. Eres un príncipe poderoso entre nosotros. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, que sepulta a tu difunta donde tú quieras, pues ninguno de nosotros te negará tu sepulcro para que sepultes a tu difunta. Entonces nosotros siempre vamos a tener que luchar con nuestra visión de extranjero y peregrino y nuestra visión de príncipe poderoso. O sea, yo estoy aquí para quedarme? Imagínese, príncipe poderoso, haz lo que tú quieras, yo quiero quedarme aquí. ¿No es cierto? Yo quiero quedarme aquí para siempre con ustedes, ya que me están tratando de esa manera. Pero nuestra condición es siempre de peregrinos en esta en esta tierra, extranjero y peregrino. Yo no me siento parte del mundo y yo estoy de paso. Esta expresión es una expresión que se repite a lo largo de la Escritura, que se repite en el Nuevo Testamento y que por lo tanto yo les invito a que la puedan reflexionar y que en medio de nuestra vida y de todas las cosas que ganamos, los logros que alcanzamos, las propiedades que podemos adquirir, que siempre entendamos que estamos de paso y que somos extranjeros y peregrinos y no príncipes poderosos como se lo querían hacer creer al Señor. Abraham. Lo cierto es que él empieza en una, con una profunda negociación, ¿no es cierto? Intercedan por mí, yo quiero comprar, no, no compres, que yo te lo regalo, bueno, pero ponle precio, mira cuánto vale. Hasta el verso 14, en donde no vamos a leer todo ese detalle, dice, Efrón, que era el dueño del lugar donde estaba la cueva de Macpela, respondió a Abraham diciéndole, Señor mío, óyeme. Una tierra que vale 400 ciclos de plata, ¿qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Y como en toda negociación, ¿no es cierto?, este hombre le dijo, ¿qué son 400 tantos de plata? Pero ya dijo el precio, ¿verdad? <laughs> Lo cierto es que ya dijo el precio, ¿qué son 400 ciclos de plata? Ahí dice el verso 16: y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado, a oídos de los hijos de get 400 ciclos de plata medida medida comercial eh, no sabemos si este precio concordado es excesivo o justo lo que sí sabemos es que el salario promedio en ese tiempo era alrededor de 10 ciclos por año una persona ganaba 10 ciclos por año yo puse siglos por ciclos Diez ciclos por año, por lo tanto, no sabemos qué, eh, cuánto en realidad esto es. Dice el verso 19 y 20, Abraham adquiere en propiedad, el verso 18 dice, Abraham adquiere en propiedad a la vista de los hijos de Jeh, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Quizás esto es algo que ustedes ya oyeron, pero para los que no lo saben. Cada vez que nosotros escuchamos en la Biblia las puertas de la ciudad, no se refiere físicamente a alguna puerta específica, sino que era el lugar en donde todas las transacciones comerciales y judiciales se realizaban. Esas son las puertas de la ciudad. Por eso es que cuando ustedes escuchan a Jesús decir las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, lo que está diciendo es que las decisiones del infierno... Las decisiones que se tomen en el infierno nunca podrán prevalecer contra las decisiones de la iglesia. Esas son las puertas del Hades, era el lugar en donde se realizaban las eh, decisiones comerciales y las decisiones judiciales. Las reuniones políticas se realizaban en las puertas de la ciudad. Ahora, el entierro de Sara, para que ustedes lo sepan, es el primer entierro detallado en la Biblia y es la primera transacción comercial en detalle. Es la primera que nosotros encontramos, que es el primer entierro detallado tal como aparece, como ustedes lo pueden ver en esta en esta imagen es el primer entierro, aunque eh, se dice que ella estaba enterrada de pie, pero esta es una representación del siglo XIX de un famoso eh, eh, un, un pintor de apellido Doré. Pero es la idea de entrar a la cueva e ir enterrando a los parientes. Como dice la escritura, después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de Macpela, frente a Manre, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Het. Entonces, ahí nosotros encontramos el detalle de este acontecimiento. Ahora, simplemente a modo de hacer historia con ustedes, ¿dónde está la cueva de Macpela? La cueva de Macpela está debajo de ese edificio. Esta se llama la mezquita de Abraham en Hebrón. Esta mezquita de Abraham tiene una larga historia, una larga historia dramática, una larga historia sangrienta. Es un lugar en donde han habido atentados que han matado árabes, atentados que han matado judíos. Eh, como ustedes pueden ver, se llama la mezquita de Abraham en Hebrón. Es el único lugar en donde los judíos y los musulmanes se dividen el tiempo para poder entrar a este lugar. Por más de 700 años hasta la Guerra de los Seis Días, los judíos solamente estaban autorizados a caminar hasta el séptimo escalón de esa escalera. Ellos tenían la autorización para llegar hasta el séptimo escalón y no podían seguir adelante porque era un, eh, un santuario musulmán. Y fue pasando a, de, de gobierno a gobierno, dependiendo si es que entraban los cristianos en las cruzadas, si es que eh, ganaban los judíos en, en tiempo posterior, durante muchos años eh, fue eh, eh, posesión eh, de, los, de los musulmanes. Y finalmente eh, este lugar tiene una larga historia y una larga tradición de encuentro. Debajo, debajo de esta mezquita, entonces, están unas pequeñas puertas que dan a, a, a unas cuevas, que son, eh, la, 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 la cavidad es tan pequeña que solamente un niño puede pasar, solamente un niño puede pasar, pero eh, ese es el lugar que se recuerda históricamente y se llama la mezquita de Hebrón y como ustedes pueden ver las tres religiones están representadas en ese, en ese lugar que está señalado por la tradición como el lugar en donde están enterrados los, los patriarcas, por lo menos Abraham y Sara. Entonces ese es el, el acontecimiento de la muerte de Sara. La próxima semana hablaremos un poco más. Del impacto de, la vida, de las vidas de estos dos personajes. Pero ahora vamos a entrar a la parte romántica. Vamos a entrar a la parte romántica porque eh, vamos a encontrar, a, vamos a empezar a buscar una esposa para Isaac. Si ustedes se dan cuenta, este capítulo es larguísimo, tiene 67 versículos, 67 versículos. Con un detalle magistral, como pocas veces nosotros encontramos que hay que sea tan rico en detalle con respecto a lo que aquí se quiere narrar. Ahora, eh, ¿cuántos años eh, ya tenía el joven Isaac? El patriarca Abraham prevé la elección de una esposa para Isaac, quien ya debe tener alrededor de 37 años, aproximadamente. Isaac estaba alrededor de los 37 años. Entonces nos cuenta, nos cuenta la historia. Eh, vamos a leer a, eh, el capítulo 24 y vamos a leer hasta el verso 10. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era eh, mayordomo de todo lo que poseía. Y le dijo, te ruego que me pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jugar, jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra, ¿debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Y Abraham le dijo: Guárdate de llevar a mi hijo, de llevar allá a mi hijo. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él mandará su ángel delante de mí y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este asunto. Entonces el siervo tomó diez camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia a la ciudad de Nacor. Ustedes ven, este es. Una nueva manera de establecer un juramento que lo podemos usar ahora en nuestro tiempo. Pon la mano debajo del muslo y júrame que vas a hacer lo que yo te voy a decir que haga. ¿No es cierto? Ya si, te, si uno se atreve, no va a poner la mano, ya uno está dispuesto a hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, eh, son prácticas antiguas, son prácticas antiguas, pero que eran significativas en la, la cultura de ese tiempo, como también nosotros hemos visto que el, el, el compromiso. El compromiso, si no me equivoco, con Ruth fue el sacarse la sandalia, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Se saca la sandalia, le dan la sandalia en público y ya eso significaba un contrato eh, firmado. Entonces, estas son costumbres de la época. Nosotros ahora hacemos un garabato con, en un papel y eso vale una casa, un auto y la cárcel y mil cosas más. Y esas son tres, tres líneas que nosotros hacemos y que para nosotros no son muy, muy significativas, pero culturalmente son significativas porque de otra manera eh, no tienen eh, mayor valor, pero es el valor que nosotros le damos. Entonces, Abraham establece dos condiciones para el matrimonio de su hijo. Primero, la novia no puede ser cananita, sino que debe ser elegida entre sus parientes en Mesopotamia sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y es ahí donde eh, el, el mayordomo fue, a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ahora, ¿cuál es la, la segunda premisa que es sumamente importante notar, porque tiene que ver con la confianza de Abraham en la promesa de Dios? Es que Isaac no debe volver a la tierra de sus ancestros. Por el contrario, debe permanecer en la tierra de la promesa. Porque está claro, el siervo, dice el verso 5, le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Guárdate de llevar allá a mi hijo. ¿Cuál es la razón? La razón es... El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará a su ángel de delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. O sea, Él eh, ve la providencia de Dios basado en una promesa. Recuerden que Él acaba de pagar 400 ciclos por un pedazo de tierra porque Él no tenía un pedazo de tierra donde enterrar. A su mujer, pero con todo él guardaba en su corazón la seguridad, la seguridad de la promesa de Dios. Y ¿sí? Isaac no tenía que volver. Y si la mujer, dice el verso 8, no quiere seguirte, quedarás libre de mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Esa era la realidad del de mandamiento. O sea, eh, hay algo interesante aquí que. Aunque no vemos que Abraham haya recibido del Señor el mandato de buscar la esposa a Isaac, sí es evidente la providencia del Señor al responder la oración del mayordomo. Abraham no necesitaba un mandato para encontrarle esposa a Isaac. Era algo que le correspondía como patriarca. Entonces, ¿qué es lo que sí le correspondía como patriarca delante de Dios? El hacer que esa esposa que ellos busquen para Isaac sea una esposa conforme a la voluntad de Dios. Esa sí era la expectativa, no encontrarle una esposa. Eh, Abraham no necesitaba un mandato de Dios para empezar a buscar una esposa para él, pero lo que sí necesitaba era que Dios manifieste su voluntad de una manera muy clara y muy específica. Verso 11 hasta el verso 14. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Y dijo, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua. Y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga: Por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda: Bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia al Señor. ¿Ah? Misericordia a mi Señor. Ahora, ¿qué nos dice el texto? Simplemente para que lo tengamos a la vista. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, eh, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había co. La había, la había conocido, bajó ella a la fuente, llenó a su cántaro y bebió. Ahora, yo quiero quedar claro con algo con ustedes. Eh, Abraham no necesitaba la or, una orden de parte de Dios para que le busque esposa a Isaac, ¿verdad? Porque era algo natural, algo que tenía que suceder. Lo que sí tenía que preguntarse delante de Dios era que esta esposa sea conforme al corazón de Dios, que sea la voluntad de Dios. Ahora, cuando el mayordomo hace esta petición y dice en el verso 14, que sea la joven a quien yo diga, por favor baja tu cántaro para que yo beba y que responda, bebe y también daré de beber a tus camellos la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Miren ustedes, vamos a ponerlo con, con, con una imagen. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Esa, esa es la imagen, porque dice el texto, y ella dijo, bebe, Señor mío, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio a beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Yo lo que quiero que quede claro con ustedes es que la petición de este mayordomo era una petición en donde él quería probar el carácter de la futura esposa de Isaac. Esta prueba no era una prueba mágica. Yo conozco a algunos muchachos que los domingos dicen: Señor, si ella es para mí, que venga de rojo. <laughs> ¿Qué le que, que venga de rojo. Eso es magia. Pero Pepe, es que no viste el mayordomo lo que hizo, que quiso que aparezca, que él se va a aparecer ahí. Y entonces va a aparecer de, de rojo, ¿no? Que él venga bien peinado, que huela rico, que me hable bonito. Entonces ya son como las grandes señales, pero esa no es el tipo de señal que el mayordomo está pidiendo. Lo que el mayordomo estaba pidiendo es que el Señor confirme a la mujer a través de su carácter. Y que esta mujer sea, o sea, era la prueba de su carácter y la prueba de la familiaridad. Era algo que él podía observar y era algo que él podía constatar. Pero lo importante es el carácter de Rebeca. ¿Qué es lo que Rebeca hace? Rebeca responde de una manera humilde y servicial al llamado de un extranjero. Y no solamente le da de beber, sino le dice, bebe, Señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio a beber. Y cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. O sea, ella dio un paso más. Ella demostró en su carácter que ella tenía esa, ese, ese valor que probablemente se estaba buscando para la esposa de Isaac. Y ahí radica esa gran diferencia muchas veces en nuestras búsquedas. Nuestras búsquedas no son mágicas. Detrás de nuestra búsqueda queremos encontrar a una persona que camine conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en este, en este encuentro. Entonces, esta mujer aparece y dice eh, el verso 20. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero. Y corrió otra vez a la fuente para sacar agua. Y sacó agua para todos, para todos sus camellos. ¿Ustedes ven? O sea, ¿cuál es la demostración? Es una demostración de carácter. O sea, por un lado está la providencia de Dios. Que este hombre llega a este lugar y él no llega a cualquier hora. Él no dice, estoy a las 7 de la mañana. Entonces, si aparece una mujer... Esa es. No, es la hora en que todas las mujeres y las jovencitas salían a realizar una labor que le correspondía a ellas, que era el tomar el agua para llevarla a la casa y para, y para abrevar a los animales. Eso no era ninguna novedad. Pero dentro de ese trabajo él buscó algo más específico. Buscó que el carácter de esta mujer sea un carácter gentil. Y eso es lo que él encuentra porque él solamente le pide de beber y él, ella añade, te, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella le dijo, bebe, Señor mío. Enseguida bajó el cántaro a su mano, le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y rápidamente, miren ustedes la sutileza de las palabras, rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua. Y sacó agua y sacó para todos sus camellos. ¿Cuál es la actitud del mayordomo? El verso 21 dice: Entre tanto, el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. O sea, esa era esa era como la, la petición y la búsqueda. Y por eso quiero recalcar la prueba del mayordomo no solo era una prueba del de azar. El Señor guió providencialmente al mayordomo hasta la ciudad de Nacor y hasta el pozo en donde se encontraban las mujeres a la hora en que las mujeres salen por agua, que eso era lo natural. El pedido del mayordomo no era subjetivo o mágico, por el contrario, sería una demostración de carácter, generosidad, Diligencia y amabilidad, todos estos valores muy preciados en una esposa. Por eso es que la próxima vez que tú digas que, es que venga de rojo, tú sabes a quién, a quién se lo estoy diciendo. <laughs> la próxima vez que, que pidamos que alguien venga de rojo, busquemos más allá y aprendamos de este mayordomo que no, no, no estaba buscando algo mágico, sino que estaba buscando una demostración de carácter providencial de parte de Dios. Tú puedes pedirle al Señor, muéstrame, pon en evidencia mientras yo estoy en silencio el carácter de esta persona, sácalo a la luz, pon en evidencia quién, es real, quién está realmente detrás de ese bello traje rojo. Muéstrame en realidad quién está allí detrás para yo. Eh, poder observarlo y observarlo con claridad. Eso es lo que hizo el mayordomo. Él no la asusó, él solamente dijo, voy a pedir agua, porque esa petición iba a traer una respuesta moral. Eso es, lo que eso es lo que él hizo. Señor, quiero ver tu providencia, pero para verla voy a hacer una petición moral, una petición de carácter, y voy a ver la respuesta. Y la respuesta se dio. Entre tanto el hombre lo observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. El verso 22. Y aconteció que cuando los cameños habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez ciclos de oro. Y dijo, ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió, soy hija de Betuel. Empecemos a temblar. E el hijo de que Milca dio a luz a Nacor. Y dijo además: Tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Ahí está la belleza de la manifestación de Dios. Nuevamente, si nosotros le seguimos leyendo, dice: Entonces el hombre, ¿qué hizo? Se postró y adoró al Señor. Y dijo: Bendito sea el Señor Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado, miren, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. El mayordomo, al enterarse del origen familiar de Rebeca, adora al Señor, reconociendo qué cosa, su misericordia y su fidelidad. Estas son dos palabras que nosotros hemos estudiado en otras oportunidades, pero que yo quiero recalcar una vez más, porque estos son los dos elementos indisolubles que siempre van juntos como las características que no se, que no se mueven, que son invariables de la persona y el obrar de Dios. El Señor siempre actúa con misericordia y con fidelidad. Los salmos lo repiten una y otra vez. Y hay un salmo, que es el Salmo 117, que es el salmo completo. Es un salmo completo que expresa justamente estos dos elementos. Alabad al Señor, naciones todas. Alabadle, pueblos todos. Porque grande es su misericordia para con nosotros. Y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. O sea, cuando, cuando, cuando el mayordomo que hace este largo viaje, él orando todo el camino, que había escuchado la petición de Abraham, que había escuchado las condiciones que Abraham había puesto, que se había preguntado si esto era posible, porque él preguntó: ¿Y qué pasa si ella no quiere venir? ¿Me lo llevo a él? Y él, él, él le dice, no, porque esta es la voluntad de Dios. Abraham somete las promesas de Dios, las, las pone claras. Estas son las condiciones basadas en las promesas que el Señor me ha dado. Él va, hace una oración, una oración para que el Señor muestre su providencia, para que el Señor lo muestre de una manera abundante. Y el Señor lo muestra y muestra el carácter de esta mujer, de tal manera que él en silencio observa. Porque él pidió una sola cosa. ¿Qué pidió él? Que me dé de beber. O sea, si yo le pido, que me dé de beber. Pero ella fue, o sea, pasó la línea. Pa, pasó la línea. ¿No es cierto? Otra vez, si tú le pides y la, la de rojo, que me sonría. Pero si es del Señor, tiene que darte más que eso, más que una sonrisa. O sea, es una verdadera prueba de carácter, de generosidad, de amabilidad. Y él y el mayordomo lo reconoce como la manifestación de un Dios que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad. Porque la misericordia y la fidelidad son como las dos caras de una misma moneda, hermanos. Cada vez que nosotros vamos delante del Señor, el Señor siempre manifiesta para nosotros su misericordia y su fidelidad. Por eso es que tenemos que entenderla. El obrar de Dios siempre va en esas, en esas dos posiciones. ¿Por qué? Porque la misericordia permite el acercamiento a Dios a pesar de nuestra miseria. O sea, la primera cosa que el Señor tiene de mí es compasión de mi realidad. Él entiende mi condición. Él entiende quién soy yo. Por eso es que el Señor manifiesta su misericordia. Nosotros no nos acercamos delante de Él como con un imperativo. Señor, tienes que mostrarte en mi vida. Mira que te lo estoy pidiendo. Mira que lo declaro. Mira que lo reclamo. Mira que no sé qué. Mira que lo digo con mi boca para que... Eso no existe en la escritura. En la escritura nosotros caminamos con el Señor producto de su misericordia. Pero la fidelidad, que es también la verdad de Dios, porque la fidelidad y la verdad van de la mano, la verdad lo catapulta a establecer un plan que vaya más allá de una lástima infructuosa. El Señor tiene compasión de mí, pero Él inmediatamente a través de su fidelidad, Él quiere rescatarme, quiere levantarme, quiere hacer de mí la persona que yo debería ser. Por eso es que yo canto de su misericordia y de su fidelidad. Por la mañana se renueva su misericordia y por la noche yo canto de su fidelidad. Porque si no, de otra manera, solamente el Señor tendría lástima de mí. En el otro lado, nosotros podríamos decir también que la misericordia es el reconocimiento sensible de lo que somos pero la verdad es la afirmación certera de la razón de nuestra condición. O sea, el Señor va a decir, mira, tú estás así, pero yo sé por qué tú estás así, por eso sé lo que tú necesitas. Por eso es que requerimos de la misericordia y requerimos de la fidelidad. ¿Qué pasa cuando a veces nosotros, y seguramente nos ha pasado muchas veces, que una persona llega lastimeramente a pedirnos algo engañosamente? Y nosotros se mueve mi corazón y yo respondo a esa petición cuando en realidad me está engañando. ¿Qué es lo que no tengo? Tengo compasión, pero no tengo verdad. No tengo fidelidad. Y por lo tanto, mi compasión se vuelve infructuosa, hasta dañina, porque estoy entregando algo que la otra persona no merece o no debe recibir. Entonces, la misericordia y la verdad siempre van de la mano. Es el reconocimiento sensible de lo que soy, pero la verdad es la afirmación certera de la razón de nuestra condición. La verdad tiene que ver con el plan que Dios quiere para mí. Por eso es que esta afirmación, que es la primera afirmación en la escritura de este reconocimiento, es importante. Volviendo a afirmar esto, hermanos, la misericordia está fundada en el amor de Dios, producto de nuestra fragilidad y pecado. Pero no es solamente una reacción emotiva ante nuestra necesidad, sino que se nutre de su sabiduría, su plan de redención, su fidelidad y su carácter justo. ¿Saben cómo lo podemos ejemplificar esto muy fácilmente? Cuando, por ejemplo, Dios no lo quiera, a nosotros nos atropella un auto. Nos atropella un auto. Y yo estoy caminando con mi esposa, con Erika. Aunque Erika no es así, pero vamos a hacer que, que ella sea así. Entonces yo quedo atropellado, quedo ahí en el camino y ella empieza a gritar desesperadamente. Pero mire lo que le he han hecho. ¡Ay! Se muere, se muere, se muere. Y es, ayuda, ayuda. Y en eso llega un doctor que detiene su auto, detiene a donde estaba yendo, él se baja, pero él entra como que, él no está llorando ni está sufriendo, pero él sabe lo que yo requiero. Él sabe lo que yo necesito. Él no se va a locar. Se la, está todo roto, está todo roto, se muere. Miren, ya no pienso, Háblame, háblame. No. Él va a venir y va, va a hacerme las preguntas certeras. ¿Dónde te duele? A ver, levantemos la cabeza. No, no, no lo muevan, no lo muevamos de este lado. ¿Eh? Y Él resuelve porque Él conoce. Así es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está fundada en su amor, que nace de nuestra fragilidad, pero no es una reacción emotiva ante nuestra necesidad, sino que, que está enraizada su sabiduría, su plan de redención, su fidelidad y su carácter justo. El Señor tiene compasión de mí. El Señor reconoce mi debilidad, pero él también él sabe lo que hay que hacer y por eso en el otro extremo está la verdad y por eso es que en nuestra versión la versión que usamos continuamente en la iglesia dice fidelidad en los textos y en la Reina Valera de 60 todavía dice eh, verdad fidelidad y verdad la verdad hebrea no solo se manifiesta con declaraciones que se ajustan a la realidad, sino también se relaciona con un comportamiento veraz que se ajusta a lo que afirma, cumple lo que promete, actúa con justicia y sinceridad, de allí que verdad y fidelidad sean sinónimos. O sea, la fidelidad involucra una verdad puesta en práctica. Dios es fiel, Dios no se niega a sí mismo. Dios siempre va a actuar con veracidad con nosotros. Su simpatía no va a hacer que Él nos mienta. Mira, ya, ya estás, este, tienes un color cenizo tremendo, pero tú vas a sobrevivir, papito. No, el Señor nos va a mostrar nuestra realidad y nos va a mostrar nuestra realidad de una manera evidente. Entonces, esta manera evidente es la que el mayordomo reconoce. Nuevamente, en el verso 27, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un examen en nuestra vida para poder afirmar también estos dos elementos que son parte del carácter de Dios trabajando en nosotros. ¿Cómo yo puedo ver tu misericordia y cómo yo puedo ver tu fidelidad? ¿Cómo yo puedo verte a ti, Señor, realmente compungiéndote con mi condición, pero al mismo tiempo diciendo, no nos quedemos aquí, hay un plan para ti, vamos a caminar en verdad? Esta es la razón por la que estás postrado, vamos a salir adelante, vamos a operarte, vamos a transformarte, vamos a caminar contigo. Lo cierto es que la joven, dice el verso 28, corrió y contó estas cosas a la casa de su madre, a los de la casa de su madre, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre afuera de la fuente, a la fuente, y sucedió que cuando él vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo esto es lo que el hombre me dijo. Laván fue al hombre y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo, entra, bendito del Señor, porque estás afuera. Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa y Laván descargó los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar sus, los pies de él y los pies de los hombres que estaban con él. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, eh, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje y Labán le dijo, habla. Entonces él le vuelve a contar toda la historia de las promesas de Dios y en el verso 42 dice, y llegué hoy a la fuente y dije, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, si ahora quieres dar éxito a mi viaje en el cual ando, he eh, aquí estoy parado junto a la fuente de agua y ustedes conocen el resto de la historia. Y el verso 49 dice: Ahora pues, si habéis de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, decídmelo. Y si no, decídmelo también, para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Y miren ustedes entonces la respuesta de los hermanos. Labán y Betuel respondieron y dijeron: Del Señor ha salido esto. No podemos decirte que está mal ni que está bien. He aquí Rebeca está delante de ti. Tómala y vete y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor lo ha dicho. Entonces, hermanos, esta es simplemente eh, la parte final del cumplimiento de las promesas y la providencia de Dios. Nuevamente la vemos de una manera distinta, pero la podemos afirmar básicamente en la confianza de Abraham de no quebrantar la promesa que Dios le ha dado, la oración del mayordomo buscando encontrar la providencia de Dios en acción, el deseo del mayordomo de probar el carácter de Rebeca y no solamente una aparición mágica y luego el reconocimiento de la misericordia y la fidelidad de dios de una manera evidente por último esta historia de amor tiene un final eh, precioso eh, que nosotros lo vamos a ver eh, a continuación en donde vamos a volver a poner la figurita anterior para que para leer el verso del verso 63 con muchos suspiros lo vamos a hacer, porque este es uno de los momentos más románticos que tienen las Escrituras. O sea, eh, después de esto viene el cantar de los cantares. Pero eh, eh, de verdad que es un momento memorable. Vamos a leerlo y vamos a leerlo con entonación. Dice, y por la tarde, por la tarde, el sunset. El sunset. Okay ven en la imagen el sunset y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró y aquí venían unos camellos miren el verso 64 rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac Bajó del camello y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? ¿Ah? Y el siervo le dijo, es mi, mi es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Ahora, yo quiero que se imaginen la situación, porque tenemos que imaginar. O sea, y él... Ella pregunta, ¿y ese guapetón que está ahí quién es? Y él le dice, es mi señor. ¡Ah! Entonces, Isaac que, que venía... Que venía, se detiene y tú no ves que habla con ella. ¿Quién, quién es la... Y dice que el siervo le contó y parece que él tenía buena lengua, porque usted visto cómo contar las historias, larguísimo. Entonces, mira que tu papá me mandó que no sé qué y la historia y la miseria. Oh, ella es. Y la historia nos dice, y, y, y es la brevedad del tema, pero dice, entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer y la amó. ¡Guau! ¡Wow! No lo dije bien, no lo de nuevo, de nuevo. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca. Y ella fue su mujer y la amó. Esa, así era, así era. Así era. ¿Ah? Dice así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y hermanos, aquí simplemente yo quiero la belleza, la belleza del texto nos muestra el delicado detalle de ese encuentro tan bonito, pero que es un encuentro resultado de la providencia de Dios. O sea, es el resultado de haberle creído al Señor. Este encuentro no empieza aquí. Este encuentro empieza con la fe de Abraham, que confió en la promesa de su Dios y le encargó a su mayordomo que vaya y le busque una mujer. Y le dice, si la mujer no quiere venir, no, ese juramento queda roto, pero ya tiene que venir porque Isaac no se mueve de aquí. Y se encuentra una mujer con, con el carácter suficiente como para también dejarlo todo y venir detrás de este hombre y, en, y, que, y que suceda esto precioso. Alzó los ojos, alzó los ojos. Pero si nosotros conocemos la historia y vemos que es una historia en donde no es solamente la cosa romántica, sino que detrás de la cosa romántica está el amor de Dios. O sea, cuando eso se dio, es porque se había buscado hacer la voluntad del Señor de principio a fin. Y este era el resultado. Este resultado romántico que muchos de mis jóvenes buscan, se va a dar cuando todo lo anterior se cumpla también. Cuando pongamos al Señor en primer lugar, cuando el Señor manifieste su voluntad, cuando busquemos las cosas correctas, cuando el Señor confirme en su misericordia y en su fidelidad, ahí se va a dar el. ¿Verdad? Ahora, solamente un detalle para ya ir terminando porque el tiempo se me ha pasado. Dice: Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer de acuerdo a los historiadores los historiadores señalan dice es que acaso esto es simplemente que él la agarró y la llevó a la tienda de su madre no parece que habla de un proceso o sea él la toma la lleva a la tienda de su madre eh, que tiene también una significancia alrededor de lo que esto esto trae consigo y luego la toma y luego dice ella fue su mujer entonces por lo tanto habla de haberla o sea haberla acogido haber, haberse casado con ella y luego haberla hecho su mujer ese es aunque no cuentan con el detalle con que deberían contarlo el proceso sí está contado de esa de esa manera y eh, perdón vamos a ver si, es, si eh, eh, esta, me gustan estas palabras de Juan Calvino. Eh, Juan Calvino dice eh, en, en su comentario y es muy, muy muy duro. Dice, al leer este pasaje, yo me doy cuenta en, el, en las partes anteriores a lo que yo voy a leerles, dice eh, que lo, los seres humanos no están creados para juntarse como animales, simplemente para se encuentran y se rejuntan, sino que realmente uno descubre que hay un plan de Dios detrás del matrimonio. Y es entonces donde él dice, debe observarse que Isaac no fue obligado por un mandamiento tiránico de parte de su padre para que se case, sino que después de haber escuchado la historia, la tomó libremente y de corazón le dio la seguridad de fidelidad conyugal. Él escuchó la historia y ustedes ven que él de manera voluntaria la toma y la lleva a la tienda de su madre. Luego la toma como esposa y luego la hace su mujer, pero aquí Abraham no aparece, no aparece en este en este discurso, simplemente se ve a él actuando de manera natural en obediencia a la providencia de Dios manifestada hasta este momento. Lo último que podemos decir es que la misericordia y la fidelidad del Señor siguen en acción de la misma manera. Busquemos la misericordia y la fidelidad del Señor, porque el Señor nos va a permitir ver grandes cosas si le permitimos a Él gobernar nuestras vidas como Él quiere gobernar. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduria.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduria.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.